Hola bienvenidos a ProSieben Hosting. En este video tutorial os voy a enseñar cómo instalar una plantilla en PrestaShop 1.6. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la plantilla que queremos instalar. En mi caso voy a instalar una plantilla de la colección de Leo Temp, de las que regalamos con nuestro hosting de forma gratuita. Esta sería la plantilla a instalar. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la plantilla. En este caso yo ya me la he descargado. Una vez que tengamos el zip, miramos lo que hay dentro, porque Muchas veces, como en esta ocasión, tenemos otros dos ZIP, que uno es el Quick Start. El Quick Start es la plantilla ya integrada dentro del PrestaShop, por lo tanto, si tenemos un PrestaShop que queremos instalar desde cero, pues lo podríamos hacer así directamente. Subiríamos todos estos archivos que hay aquí dentro, que sería el PrestaShop con la plantilla incluida y al instalarlo ya estaría el PrestaShop con la plantilla y con los datos de ejemplo tal cual viene en la demo. En mi caso el PrestaShop ya lo tengo instalado y solo quiero instalar la plantilla, por lo tanto, este es el archivo que a mí me interesa. Por ello, lo primero que tengo que hacer es descomprimir este zip. Y aquí tenemos los dos archivos, el Quick Start y el normal. Una vez tengamos descomprimido, nos dirigimos al Prestesop. Una vez estemos dentro del Backoffice, nos dirigimos a Preferencias, Temas. Y aquí dentro, nos vamos a añadir temas. Aquí hay varias formas de instalar una plantilla. Una es importar a partir del archivo que está en nuestro ordenador. Este va a ser mi caso. Por lo tanto, el archivo lo tenemos que tener descargado en nuestro ordenador para poder subirlo al servidor y que así se instale. Otra forma es importar a partir de la web. Por ejemplo, si tenéis la URL de descarga de la plantilla, automáticamente la pondríais aquí. Descarga tal y cual. Y la URL completa se descargaría la plantilla al servidor y la instalaría. Y la otra forma es subirla, el zip directamente nosotros a la carpeta del servidor, a la carpeta DEM. Para ello lo podemos hacer por FTP, accediendo a nuestro servidor por FTP, nos dirigiríamos a la carpeta HTTP Docs. Y aquí es donde tengamos instalado nuestro PrestaShop nos dirigiríamos a la carpeta DEM. Aquí dentro subiríamos el zip y al subirlo aquí nos aparecería el zip que hayamos subido para directamente instalarlo. Esta opción es bastante buena cuando nuestra conexión de internet de subida no es muy, muy rápida y se puede cortar. Y puede ser que va a ser servidor de error por tiempo máximo de ejecución. Entonces la mejor opción sería subirlo, como he dicho, por FTP y e instalarlo a partir de esta opción. En este caso voy a hacer la prueba de subir a partir del ordenador. Eh, no va a funcionar en este caso ya que la plantilla es bastante pesada y dará un error. Porque el tamaño es máximo al soportado. Vamos a hacer una prueba para que veáis lo que pasa cuando se sube y el tamaño es demasiado grande. Como vemos aquí, aparece el porcentaje subido y cuando llega al 100%, como vemos, dice que cede 8 megas. Y por lo tanto, no se puede subir a través de esta parte. Por ello, voy a utilizar la importar a partir del FTP. Para ello, como digo, nos conectamos al FTP, nos vamos a la carpeta dem y aquí subimos el archivo zip que nosotros queramos. En este caso es este. Una vez subido el archivo a nuestro servidor, nos dirigimos de nuevo a nuestro back office, a la parte de dem, pinchamos otra vez, añadir nuevo. Y como vemos, aquí aparece el zip que hemos subido a nuestro servidor por FTP. Lo seleccionamos y damos a guardar. Como vemos, ya eh, ha hecho todas las gestiones necesarias para que el tema sea instalado posteriormente y activado. Para ello, una vez que está subido, lo que tenemos que hacer es pinchar en este botón, utilizar este tema. Nos pregunta una serie de módulos que queremos activar y desactivar lo dejaremos por defecto lo que viene ya que en el archivo config.xml así lo especifica para que la plantilla esté configurada según la demo y pinchamos en guardar. Una vez realizado todo esto, como vemos pone que se ha instalado correctamente, da una pequeña advertencia porque puede ser que al cambiar el tema las imágenes también la imagen hayan cambiado y hay que regenerar las miniaturas, pero por todo lo demás está todo perfecto. Por lo tanto, vamos a terminar. O regenerar las imágenes. En este caso voy a regenerar las imágenes para que veáis cómo se hace. Pinchamos en este botón y nos lleva a la parte de preferencia e imágenes. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte de abajo donde pone regenerar miniatura. Seleccionamos todo, ya que podemos regenerar dependiendo de lo que nos convenga. En este caso va a ser todo y borramos la anteriores. Vamos a generar miniatura y aceptamos de que estamos seguros. Este proceso lo que hará eliminará todas las redimensiones que se ha hecho de la imagen principal y la volverá a hacer con los nuevos tamaños de la plantilla. Como vemos ya se ha realizado toda la regeneración de miniatura. Después de esto ya nuestro PrestaShop tiene que estar con la plantilla instalada tal cual está en la demo. Vamos a ver a ver cómo ha quedado. Como vemos PrestaShop se ha instalado con la plantilla correctamente y aquí están nuestros productos que habíamos subido anteriormente y todo configurado tal cual la demo. Muy bien, esto ha sido todo, os espero en el siguiente tutorial.